Lupe tenía una manera característica de cantar que no se ha repetido. ¿Qué te pedí? La verdad de lo que hacía ella, de cómo cantaba, de lo... eso no se dice. Con el tiempo se va a olvidar eso. Yo creo que esta idea de recordar a la Lupe desde Cuba me parece que es importantísima, porque se han hecho cosas sobre ella que no, creo que han sido superficiales, que le ha faltado profundidad intelectual al análisis que se ha hecho de ella y al retrato que de ella pintaron. Acercarse a la Lupe hay que hacerlo a Santiago de Cuba y en particular al barrio de San Pedrito. Mi gran pueblito oriental. Un barrio del cual ella era una fiel representante. San Pedrito es un barrio de rompe y raja, así era la Lupe. ¿Usted por casualidad conocieron a la Lupe? Bueno, donde vivía ella. ¿La Retreva Caldini? Sí, pero en la última puerta de... De la fábrica de cerveza. No, de cerveza. Muy cercano a la fábrica de ron Bacardí, donde también se toma, donde se baila. Ustedes siguen por ahí, segunda y tercera cuadra. ¡Oriente! Nació ahí en esa casa. En la región oriental, para Santiago de Cuba, donde la gente tiene no sé qué cosas dulces. Yo en este barriocito humilde. Es un barrio muy típico, un barrio de gente luchadora. Ahí vivía su tía. Sí, hermana de su papá. Mira, por ejemplo, ella no se llevaba con Rosa, mi madrastra. Sí, y por eso ella tuvo que venir por en casa de su también. Tía. Las cosas de Lupe no se escribían en ningún lado. Ella no tenía a menos decir lo que ella quisiera expresar. Entonces un día, ella parece que oyó en la calle la palabra de para tu buen gobierno. Y entonces me acuerdo que al otro día... Rosa le dio una cosa y ella se paró de la silla con una distancia como de 2 metros, con 1 metro. Y le dijo, Rosa, fíjate, para tu buen gobierno te voy a decir no sé qué cosa. Y Rosa se ofendió, ay, qué ofensa cogió. Ay, mira cómo me ha dicho que para tu buen gobierno. Ya oyó esa palabra por ahí, dijo, mañana en la primera que Rosa me la diga, se la suelto. No me importa que digas, no me importa. No me importa si tú tienes 2 pares de zapatos. Cada vez que llovía, ella subía con un par de zapatos y se lo cambiaba en la esquina. Ajá, ella seguía así. Y se lo cambiaba en la esquina porque la carretera era, lo tenía asfalto. Y le gustaban los palillos. Los palillos. Y entonces ella se cambiaba sus palillos, sus zapatos bajitos enfangados por un par de palillos altos y allá salía. Sí, porque ya... Histriónica es. Exacto. Ella no era una mujer... de buen cuerpo, pero tenía una personalidad. Mi único problema está con aquí el yo propio. El conguero. Ella era su hijo. Sí, era ella. Dice que yo no le gusto a él y que mis piernas son malas. Y yo le digo que flacas sí, pero malas no, porque ella aguanta todo lo bueno que I got in the top. Yo siempre estaba cantando en un callejón y siempre estaba cantando. Ella cantaba y recitaba y se manifestaba como una artista porque ella siempre le gustó ser artista. Su papá no quería que ella fuera artista y ella ensayaba muchas veces en mi casa porque mi mamá era amiga de su mamá, de Paula. Y entonces ella ensayaba en mi casa y el grupo la apoyaba allá en la casa. Los fines de semana se hacía un grupito, se bailaba, se cantaba rumba y se bailaba guaguancó. Todo ese ambiente se fue impregnando en la Lupe, en la niña. Y ella participaba bailando ahí, a Juanjo le gustaba. Nosotros lo arrollamos en la compa. No había normas de urbanidad aprendida en un colegio fino. Si no era el ambiente de San Pedrito. Era una persona normal y era joven y era alegre. Entonces era un barrio pobre.
Aquí hay gente con cultura y preparación. Ella era muy del pueblo. Era muy revoliquera, muy alegre. Y hay que entender todo eso para después, cuando ya la Lupe es famosa, saber que a ella le faltaron muchas cosas y que salió a conquistarla. ¡Ole, ole! Mira, chiquillo, te voy a contar mi vida para que después no te quejes. Nosotros éramos tres hermanos. Yo la mayor, a los 5 años nació Lupe y a los 2 años de haber nacido Lupe nació Tito, el varón que se llamaba Rafael, le decíamos Tito. En muchos lugares se lee un error, no se llamó Guadalupe, ella se llamó Lupe. Tuve que sacar para demostrar la inscripción de nacimiento. Sus padres le pusieron Lupe. Hay que salvar por fin, hay que definitivamente salvar ese error y ponerle en todos los sitios que ella se llamó Lupe. Luego, claro, ya cuando se hizo famosa, la Lupe. En mi familia profesionalmente no cantaba nadie, pero mi papá tocaba guitarra de oído y cantaba. Y mi mamá cantaba y yo tenía 2 tías, hermanas de mi papá, que cantaban muy lindo también. Conmigo había que verse la cara a cara. El que no le gustara, que se fuera. Y yo digo en mi monólogo, yo sentí que como cantante había empezado a ser feliz. Le dice que siempre me encantó cantar. Porque cuando ella se presentó en Santiago en un programa de aficionados que ella ganó el primer premio, que ese primer premio le dio la opción de venir aquí a La Habana a cantar en Radio Progreso. Cuando llegó a mi casa estaba Rosa, la madrastra Cenicienta, esperándome y me dijo, te oíste el esfuerzo y te fuiste a cantar, deja que venga tu papá que yo se lo voy a decir porque te mata a golpes. Ella sufrió mucho el haber estado viviendo con una mujer que no era su madre. Pero cuando llegó mi papá me dijo, mire, la próxima vez que usted tenga que ir a cantar, me avisa que yo mismito la llevo. Con su padre que la adoraba, pero que hubiera preferido que hubiese sido otra cosa que cantante. En el año 1958 me gradué de maestra y fui donde mi papá y le llevé el diploma, el título, y le dije, mire papá, esto es lo que tú querías que yo estudiara, ya te complací. Las dos nos graduamos, yo me gradué allá y ella se graduó aquí. Pero yo no voy a ejercer la profesión, yo no voy a ejercer el magisterio, porque a mí lo que de verdad me gusta hacer es cantar. Imitaba a Lola Flores, imitaba a la Guillot. Ella cantaba en ese tiempo muy parecido al Guillot. Hasta que la Guillot le dijo, búscate. Busca tu propia personalidad, busca tu propia manera de decir, de interpretar y yo creo que fue un buen consejo. Lupe tenía muy pocos amigos, ella era su familia y su marido, ella tenía muy pocos amigos. Sí, es que tenía algunas amigas, pero lo que se llama amiga, porque mira, ella era amiga de Cari, la del conjunto de las Enrique. La pasábamos muy bien, terminábamos un lugar y nos íbamos para otro. Y la Lupe, muy amiguita también de esa corrida. Esperanza, la de las tropicales. Yo la conocí que cuando yo tenía el dúo Las Tropicales con Xiomara Valdés, ella nos iba a ver al Capri, que nosotros estábamos trabajando allí, que le gustaba mucho el dúo de nosotras. Fuimos muy, pero muy grandes amigas. Y tanto Esperancita y yo, que éramos de Las Tropicales, íbamos a ver al trío Tropicuba. Bueno, yo conozco a la Lupe en el 1957, aquí en La Habana, Cuba. Entonces, el señor Antonio Ortiz Izquierdo, que trabajaba para la revista de Palma, la revista Show, me contrata para ir a México a trabajar con la orquesta de Mariano Mercerón y los contrata a ellos, el trío Tropicuba, para trabajar en actividades allá en México. Lupe, antes de vincularse al trío Tropicuba, ella perteneció a otros tríos, a unos cuantos tríos y hasta un dúo. Pero no cantó nunca profesionalmente. Con Facundo Rivero sí cantó profesionalmente, pero ella tuvo que dejar a Facundo porque Facundo lo pagaba. Bueno, siempre me preguntan mis experiencias con la Lupe, ¿no? Porque hay mucha gente que sabe que la conocí. Y en realidad, mis experiencias con la Lupe son en Cuba, en sus principios. Lo mismo, ella venía siempre a oírnos a nosotros, al Gato Tuerto, que nosotros corriendo nos íbamos, porque nos quedaba muy cerquita, para tomarnos un trago y verla cantar a ella con el trío Tropicuba.
Ella estaba muy arraigada al trío, que todo era el trío y el trío y el trío. Una de mis experiencias más bonitas fue en el Caribe de La Habana, a La Habana, lo que es Habana Libre hoy, La Habana Hilton. Ahí fue donde yo los conocí verdaderamente, con Yoyo, Tina y Lupe. Pues ahí me hice muy amigo del Yoyo, que era tremendo. El Yoyo era tremendo, un tumbador, con una energía, bueno, como la energía de la Lupe, así. Ella siempre tenía que cantar con un grupo, con un trío, con un coro, con algo. Pero es que dentro del trío Tropicuba, ella se destacaba mucho. Era una mujer de una personalidad muy fuerte. Y aunque pertenecía a un trío y se adaptaba a las cosas del trío, se salía. Su simpatía, su voz, su carisma sobresalían en ese trío. Pero Yoyo era el que dirigía el trío. Y yo recuerdo que una noche viene ella llorando a donde estábamos nosotros, Moraima, Secada, y yo, que éramos en realidad más amigos de ella que los otros del cuarteto. Y viene a llorar con nosotros que la habían botado del trío Tropicuba. Botada, sí, acá de templar. Yoyo fue el primer esposo de la Lupe. Y Lupe estuvo muy enamorado de él. Junto a ti adiviné una sombra. No era yo. Y nosotros, pero ¿cómo te van a botar a ti del trío? Si tú eres el alma de ese trío, no te pueden votar. Sí, me votaron, porque imagínate, yo soy la mujer del Yoyo. Y era un poquito agresivo con ella. Y entonces el Yoyo, me encontré que está viviendo con Tina, con mi compañera. Yoyo fue el amor de su vida, equivocadamente, pero sí fue el amor de su vida. A ella le dolió mucho eso, que Tina, después de empezar a entrar con Yoyo, a ella le dolió. Y entonces me han botado a mí, o sea que me quedé sin marido y me quedé sin trabajo. Ya no existe, ya no hay nada. Lupe siempre pensó que ella no podía cantar sola. Y entonces nosotros le dijimos, pero muchacha, es que tú siempre vas a tener trabajo en cualquier otro grupo, pues te van a querer porque cantas muy bonito, porque además tienes mucha simpatía. Entonces, una vez que Mauro, el dueño de la red, la vio y le dijo, Lupe, cuando tú te decidas a cantar sola, tú me vienes a ver. Entonces mi mamá y yo le dijimos, Lupe, ¿tú no te acuerdas que Mauro te dijo que el día que tú te decidieras a cantar sola la fueras a ver? Y entonces ella no quería ir. Dice, no, porque yo no voy a triunfar, yo no voy a ser nadie. Entonces le dijimos, sí, chica, ve, y fue a ver a Mauro. Bueno, ¿quién dice que de pronto, de la noche a la mañana, empieza ella solita con un pianista? Homero era el pianista de ella. Y Lacho, el hijo de Facundo Rivero, que era el tumbador, solamente piano, la tumbadora, y ella nada más. El mismo día que fue a ver a Mauro la contrató y empezó en la red. Ella tenía súper calidad para ser solita. De verdad que sí. Yo se lo vi muy bien y se lo aplaudí muy bien. Y ella logró hacer en aquel pedacito, en un pedacito muy, muy pequeño, ella logró hacer un espectáculo ella sola y logró hacer un show que arrebataba a la gente, volvía loca a la gente. Convirtió a la red, que era un sótano, en el club más en La Habana, en un centro de los más atractivos. Ella hizo la red. La casa de la Lupe es, y hoy en día sigue siendo, porque todo el mundo que pasa por allí, de la época de nosotros, dice, aquí nació la Lupe. Se hizo de un público enorme que no cabía la gente, no cabía, las colas eran de una cuadra para poder entrar a ver las dos tandas que hacía, o tres, que hacía la Lupe. Y el Tropicuba se difuminó. Se le cumplió lo que le dijo, yo voy a hacer sola más que tú. Era un espectáculo. Ella fue, las revistas más importantes del mundo fueron allí a hacerle reportajes como el acontecimiento grande en aquel momento de Cuba. Era una muchacha que se llamaba La Lupe, que cantaba dándose golpes y haciendo de cada canción, hacía una coreografía.
una canción, lo hacía virada de espalda, se llamaba La Pared, era de No Me Quieras Así, de Facundo Rivero, y esa canción provocaba en la gente histeria, histeria. Ella cantaba así, se daba golpe y se alaba el pelo y se recostaba de la pared. Yo tuve oportunidad de verla, yo era un muchachito, en puntilla a pie me colaba en la red a verla. Y realmente se lastimaba. Una persona que la conoció en La Habana, muy cercana a mí, me decía que se sentó con ellos en la mesa de una manera muy educada y luego cuando salió a escena empezó todo ese volcán que era La Lupe. Sí, la escena era un remolino. Cuando ella se subía allí en aquel escenario con su pianista, que lo quería mucho, con su pianista Homero, que de verdad que ella acababa con él y él la seguía para todo. No lo empujaba, lo cogía por los hombros y lo zarandeaba y le daba sus golpecitos, sus piñacitos. Hay una anécdota, que ella fue a mi casa buscando a Enrique. Mi Enrique era mi difunto marido que ella quería que la acompañara. Entonces yo le digo, ay Enrique, allá abajo está Lupe. Dice, ¿para qué? Para yo. No. Ella paga mucho dinero, pero da golpes. Que la rebelde contra las normas de conducta habituales de los cantantes en un escenario. Ella cantaba así, ese era su temperamento, y así, vaya, no sé cómo explicarte. Era una cosa así que tú decías, pero qué cosa es esto, esta mujer hasta dónde es capaz de llegar. Hay programas de ella, que ella sale y se quita la ropa y la tira por un lado. Si tenía una chaqueta arriba, nunca se quedó desnuda, ni hizo ningún gesto feo ni nada, era su forma de ella expresar lo que ella sentía. Y le molesta el moño y se lo zafa. ¿Y se quita los zapatos? La Lupe cantaba sin zapatos, eso es una historia, vaya, que casi que increíble. Porque ella tenía complejo de altura, porque la Lupe medía casi 6 pies. Ella era muy alta. ¿Qué hizo? Cada vez que iba a cantar se quitaba los zapatos y eso constituyó, vaya, una manifestación artística, vaya, porque ya todo el mundo le pedía, Lupe, quítate los zapatos. Si no se los quitaba, se los pedía. Feliz, contenta, firme, libre y atrevida. A veces hay cantantes para la cual la canción, o sea, el acto de cantar es casi como un acto íntimo. Podríamos decir, incluso hasta casi como hacer el amor. Hay algunas que adoptan poses y otras que se desinhiben hasta mostrarse tal y como son en toda la fiereza y toda la intensidad de su carácter. Y ese creo que es el caso de La Lupe. Yo pienso más bien que La Lupe, de acuerdo a todo lo que se ha investigado, lo que tenía era un espíritu por dentro muy rebelde. Sentía la música que se le metía por dentro hasta los huesos y eso hizo que ella manifestara tal como ella sentía, con mucha espontaneidad, todo eso. A mí me da una sensación como algo que le pasa a casi todos los artistas. Por lo regular, uno antes de salir a una escena, uno es una persona y después que sales a la escena eres otra persona. Hay quien eso le... Se convierte en la transformación es más violenta y hay quien, pero siempre hay una transformación. Alguna gente que no calaban, a mí me parece, con la sensibilidad y la profundidad suficiente, la ven como un espectáculo circense lo que ella hacía. Yo nunca la vi así. Yo la veo como una artista sobrecogedora. Gran cantante, ¿para qué vamos a hablar de gran cantante? Gran cantante de las grandes, una afinación perfecta. Sobre la opinión de que La Lupe no cantaba y que intentaba actuar, que han dicho algunas personas, yo diría que es todo lo contrario. Yo no creo que La Lupe actuara. Yo creo que La Lupe se iba metiendo en la canción de manera tal, y era tan legítimo lo que hacía. Sentía tanto las cosas que era capaz de llegar a un paroxismo sin actuar. Ese era su carácter. Creo que el nivel de autenticidad que esa mujer tenía. Y el hecho de que ella se paraba y armaba esa gritería y esas explosiones que soltaba los zapatos, eso no creo que era artificial en ella. Eso no era una puesta en escena. Aparte, tenía un ángel, un carisma, que cuando ella salía, por eso llegaba al público. Y tenía el enorme poder y la virtud
que muchos artistas no llegan a alcanzar nunca en su vida, de desinhibirse. Que lo hacía con una maestría grandísima. De no preocuparle, o a lo mejor le preocupaba, pero el sentimiento era más intenso de que el que dirán que pudiera preocuparle que hizo esto bien o hizo esto mal. Y esa sensación de libertad, ese recuerdo de tantas cosas que decía la Lupe, como que ella hacía lo que la gente no era capaz de hacer. Que la gente lo pensaba, pero no era capaz de hacerlo. Yo no pienso que la Lupe se fabricó nada. Eso es lo que ella sentía, ella se desbordaba y así lo manifestaba. Por eso es un fenómeno singular. Fue la reina de esa cosa de meterse en la canción sin medir consecuencias. Y fue tan su camino, fue tan su manera de hacer que cuando yo la interpreto yo digo, es que cantar como ella no lo voy a lograr nunca. Creó un estilo, una personalidad que hoy en día no hay nadie que lo tenga. Y yo no he encontrado ningún artista hasta ahora, ya sea actriz, cantante, que realmente interprete las canciones como las hacía la mujer. Una cantante cubana que hiciera, por ejemplo, eso de Fiebre, y que lo hiciera, mira que yo he oído versiones de Fiebre, muchísimas, y yo no creo que exista ninguna como la de la Lupe. Ha sido una de las, entre nosotros, los cubanos, ha sido una de las creadoras que realmente ha desbordado todos los significados. Tenía un rango muy grande para cantar. Ella lo mismo cantaba un bolero que lo transformaba en algo que no era un bolero. Era otra cosa, con la explosividad de ella, que lo mismo cantaba algo de jazz, que lo mismo pudiera cantar la música del son cubano, con una música bailable. En fin, me parece a mí que era un rango muy grande el que ella tenía. Si uno oye, por ejemplo, La Guantanamera, La Virgen de la Guadalupe, Besitos para ti, qué interpretación tan espectacular, tan genial. Ya tiene canciones increíbles. Ay, La Lloradora. Pero es favorito. Eso es único, eso nada más lo puedo hacer. Yo soy muy humilde, pero tengo tres casas ya. El primero es El Grito Seco. Tiene que darme a copa de revivirme. No, eso es pero increíble. Pero este que es 100 cohetes. De acuerdo, pues a llorar. Sí, no, eso es increíble, de verdad. Y la Lupe era muy simpática. Era un personaje tan carismático y tan chévere, tan buena persona, que se ganaba a todo el mundo. Era un ser humano, era una persona muy humana, una gente muy agradable, una gente muy, muy chévere, como decimos los cubanos, de verdad, como decimos los cubanos, una gente muy bondadosa, una gente muy así como somos los cubanos, ¿me entiendes? Muy abierta. Se ganaba a todo el mundo con su naturalidad, con su simpatía y con su carisma. A mí me encantaba como ella trabajaba, yo era fan de la Lupe. Igual que Cari, el cuarteto, siempre estamos detrás de ella, sinceramente. Tan es así que nosotros los lunes hacíamos las descargas del Capri. Nos dijo, ay, el Quiéreme Siempre que yo canto, a ustedes le ha de quedar muy bonito. Y ahí mismo nos sentamos en un lugar y le digo, tú vas a esta voz, dás esta voz, nos juntó el número y le voy a traer el arreglo de orquesta para que ustedes lo copien y lo tengan en el repertorio que va a quedar muy bonito. Y ahí nosotros empezábamos a cantar ese número con ese arreglo que ella nos dio a nosotros. Ahí como le dice el oye Gigi, como dice ahí nomás, ahí. Quiéreme siempre. Tanto como yo a ti. Nunca, nunca me olvides. Dame tu vida, dame tu amor. La 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 la. un pedacito nada más. Este tema nos quedó bonito a las tropicales. Que era Xiomara Valdés y yo. ¡Ay! Esperanza Martínez. Dame tu amor. Esa era la Lupe. Cualquiera puede darte las cosas que ambicionas. Cualquiera puede amarte si ahora me abandonas. Cualquiera que se aprenda tu rostro de memoria y escriba la leyenda
que borre nuestra historia. ¿Hasta dónde llega el mito y la realidad? No, creo que se confunde. Mira, de Lupe se puede decir cualquier cosa, porque ya Lupe es un mito. No existe artista sin mito, de ningún género, de ningún tipo. Pero todo lo que te digan de ella, de malo, no, porque hoy ya está en el mundo de la verdad. Creo que es un poquito de envidia que no van a poder nunca llegar donde llegó ella. Eso sí lo puedo decir. No era vulgar, ni era una marginal, porque eran personas que tenían cultura e instrucción. Yo tengo muchos recuerdos bonitos de ella y sinceramente me duele a veces cuando hablan feo de ella, porque yo la apreciaba bastante. Suerte que por donde voy nadie señala mi vida. El artista no se puede juzgar como una persona común. Una persona que trabaja con el sentimiento de los demás es una persona distinta a los demás. Es un iluminado que tiene esas posibilidades. Una mujer así se manifiesta tal y como es. Lo mismo en persona, que uno se divierte muchísimo con ella. Que se entristece cuando empieza a hablar de sus etapas malas en la vida. Como acostumbra, pronto vendrá la falsedad. Dicen que si tomaba somnífero, que si tomaba, que si incluso usó drogas. Eso yo no tengo la prueba de eso. No sé si alguien lo habrá demostrado. Nosotros nunca la vimos ni fumando, ni tomando, ni en borracheras. Te comentaba que esta mujer, así mismo decía alguna gente, esta mujer tiene que haberse tomado una botella o haber tomado algo. Pero Lupe jamás en la vida cogió droga. Jamás en la vida. Lupe se cuidaba mucho su garganta. Lupe ni fumaba cigarro americano, ni cubano de ningún tipo, ni tomaba. Yo he visto ahí algunos documentales que han puesto de ella, que era marginal, que era mal hablada. No. Ella no era una chabacana, ni nada de eso. Nunca la conocí porque tomara, ni nunca la conocí porque fumara. No en el mal sentido de la palabra, sino porque fumara su cigarro. Tú sabes que hay muchos artistas que fuman, pero ni fue tomadora, ni fue fumadora. Ella ni pienso que era una borracha, como dice la gente por ahí, no lo creo. Esa cosa que la gente siempre comentaba, que ella se tenía que estar borracha o drogada, eso yo sinceramente, yo eso nunca lo vi. Nunca, nunca nosotros la vimos eso. Si ella lo hizo, sería después que se fue de aquí, pero yo no la conocí en esa fase. De pronto, ya viene la salida de ella para acá, para Estados Unidos. Y después entonces se quedó. Adiós, mi Cuba querida, dentro de mi alma te llevo metida mi vida. Tuvo la suerte también de que pudo irse a un lugar donde la comprendieron un poco más, donde había segmentos de mercado y promotores que la comprendieron. En Cuba no lo hubieran comprendido en ese momento. Es una cosa que hay que admitir. Como otras cantantes, como pudiera ser Marta Estrada o como pudieran ser Los Memes en un momento dado, fueron mal vistos por ese paroxismo, por esa expresión artística que no estaba dentro de los modelos concebidos por el establishment, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Al salir de Cuba un día, volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Salir de San Pedrito, como ella decía, pasar por La Habana, que fue violento, con todas las cosas que pasó, y llegar a Estados Unidos no fue tan fácil. Y en una época en que había constelación de estrellas de cantantes, sobre todo femeninas, un momento en que era muy difícil destacarse, porque realmente la competencia era muy fuerte. Que el arte es duro para llegar, es duro en un país como ese. ¿Qué valor tendría esa mujer para enfrentarse a todo el fenómeno de la música neoyorquina y salir sobresaliente? Cuando ella llega a Estados Unidos, donde había toda una serie de luminarias, había como una especie de llamada de atención, ¿no?, a un auge que venía dándose en los artistas de origen latino. Por lo tanto, Lupe llega con esa característica única, sorprende a todo el mundo, es un producto único que no se parece a nadie. Estaba fuera,
fuera de lo común. Entonces, desde ese punto de vista, era lógico de que ella creara expectación. Cuando se le da el título de la reina de la música latina, no fue por gusto, es porque se lo ganó. Ella lo único que hizo era mostrarse tal cual era. Fue genuina, auténtica y consecuente consigo misma. Por lo tanto, era una mujer que desde el punto de vista natural lograba una intensidad en la interpretación de sus canciones que llamaba poderosamente la atención en cualquier mercado. Ella llegó y triunfó. Si ella iba a Europa, hubiera liquidado al enseñante también, estoy seguro. Y quizás más. Ella no se limitó a captar la canción. Ella le puso el espíritu a la canción. Ella hizo flamear a la canción. Ella hizo las canciones únicas. Y las cosas únicas sobreviven todos los tiempos. Yo tenía 25 discos de oro por la alta venta de mis grabaciones. Yo tenía trofeos, mis hermanos, para llenar como 3 vitrinas. Yo no sé si usted se acuerda que yo grabé aquí un disco con Tito Puente, el rey de los timbales, el músico que siempre acompañaba. Yo me acuerdo que Tito Puente decía que yo era hija de Changó. Y Mongo Santa María decía que yo era hija de Ochún. Yo tengo señalido con... Me dijeron que todo lo que yo tenía, la casa, el marido, los discos, la fama, los aplausos, la plata, todo lo que yo tenía se lo debía a los santos y que tenían que hacerme santo. Pero nosotros ninguna teníamos creencia religiosa porque nosotros no nos criamos en eso. Las creencias religiosas en este caso, y no está excluida quizás en su carrera el vínculo de la Lupe con su creencia religiosa, que son cosas que hay que saber llevar muy bien, o sea, uno no puede irse a los extremos en ningún sentido, porque quizás a veces en aras de hacer demasiadas cosas, desde ese punto de vista, pues lo que te hace es extraño. Vieron la posibilidad que había en ella, porque que ella era una gente así, vaya, que tenía que estar en algo. Cuando se hace su santo, no sé qué fue lo que pasó, que después hizo así y fue, vaya, se fue de este mundo, para decirlo así. Cosa muy mal hecha, porque vuelvo a repetir, todo el mundo no sabe hacer la santería como ella. Y yo creo que a ella le engañaron. Fue un poco engañada. Yo soy religiosa, yo tengo Chochún, el mismo santo que creo que le hicieron a ella. Y la vida está llena de muchos problemas, pero uno no, ni se puede fanatizar ante los problemas, ni puede pensar que Dios va a venir a la tierra, o Chochún, o la caridad del cobre, que es Chochún. O sea, todo tiene que suceder. Y puede ser que quizás el fanatismo, que se puede llegar a eso porque se puede ser creyente, pero sin llegar al fanatismo ese desenfrenado que provoca situaciones que lejos de ayudarte, van en contra de tu carrera. Yo creo que eso pudo influenciar mucho también en la vida artística de la Lupe. En Broadway ella hizo una obra, pero como ella hacía todo lo que el padrino del santo le decía, el padrino le dijo que se amarrara una piedra de Changó, creo, no sé de quién, en la cintura. Y entonces ella se amarró la piedra cuando fue a cantar. La piedra se cayó, hizo una explosión y al otro día salió en todos los periódicos: la Lupe practica la magia negra. Entonces hubo manos que la indicaron por el camino que no tenía que haber ido. Perdón al que se sienta mal, es mi opinión. Yo pienso que Tito Puente la utilizó. Porque la música, el ruido sin la voz, con eso, porque eso es lo que yo pienso. Aunque sea una barbaridad. Cuando hay un talento como la Lupe, que es un talento impactante, y no tiene una compañía o un manager que la respalde, toda la gente que se le acerca, se la seca para sacarle jugo. Eso es la ley del negocio. Y eso, lamentablemente, puede dañar incluso un poco todo el brillo que pudiera tener una persona en su carrera artística. A veces uno no está rodeado de las personas más, de las personas que realmente te pueden ayudar. Eso es lo que le faltó a ella.
una mano que la quisiera de verdad. La usaron, sí, por supuesto que la usaron. ¿Quién no es usado? O incluso la cerraron, no querían competencia. Y yo que le daba todo a mi jefe Tito Puente, se me fue con la del frente y solita me dejó ya. A lo que es ya la Fania y a integrarse a aquel grupo original, yo no creo que es que ella no pudiera cantar salsa, ella podía cantar cualquier cosa. Pero yo pienso que hay un problema de carácter también. Fania hubiera ganado con la Lupe si la llega a haber convencido. Pero quizás a mí me parece que es más cerca de verdad de que ella no se dejó convencer de que juzgaran de que no se adaptaba porque ella podía cantar cualquier cosa. Y en cualquier cosa era un espectáculo. Me votó. La votó. Y no tengo favor. La votó. Ay, qué frío está yo. La votó. Y pa' Celia también. El hecho de que Celia entró después de la Lupe con Tito Puente, un poco que hace a la gente compararla. Celia. Celia era Celia, por ejemplo. Yo una vez dije a Madame que la Lupe era auténtica y que Celia era folclórica, como una nata. Yo no creo que hubiera existido rivalidad entre ellas desde el punto de vista de estilo. Eran dos cosas distintas y dos cosas atrayentes. Soy dueña del universo, dueña del palmar y del mar, dueña del sol, dueña del cantar. Ella. ¿Cómo que te puedo decir? La diferencia de Celia, ella improvisaba, pero improvisaba desde otro punto de vista. De que si decía una palabra que no estaba en el texto de la canción, la decía a su manera. Salsa, salsa buena para gozar y para bailar. Yo creo que la Lupe llevaba a su estilo, ¿no? A su forma de decir la canción que fuere. Salsa. Las cosas que ella graba con Tito Puente no son iguales que las que grabó después con Tito Curet. Sé que guardaste tu carcajada más brutal para anunciarle al mundo entero mi final. Los grandes compositores como Tito Curet saben ver siempre el temperamento, saben ver a la persona antes que la canción tome vuelo. Recibí ahora la gran noticia de saber que no acabé. O sea, en la etapa donde le canta las canciones a Tito como solista. La periodista venezolana Lil Rodríguez, en un libro muy conocido, Bailar en la Casa del Trompo, que resume un poco de la historia musical de América Latina y el Caribe, ella narra que el famoso compositor Tite Curet tenía dos canciones, La Tirana y Puro Teatro. La Gran Tirana. Tite escribió originalmente El Gran Tirano para el señor Roberto Ledesma. Y pues Tite era completamente desconocido, ¿no? Era el primer número que él escribía y que le entregaba a un cantante. Pero el señor cantante pues no quiso el tema, no quiso grabarlo, porque dijo, bueno, es que yo no grabo de compositores desconocidos. Y se la lleva a la Lupe y la Lupe dice, ah, pero esta canción es para mí. Y de ahí pues siguió. Y quería que se la cantara la antigua maestra de la Escuela Normal de Santiago de Cuba. La muchachita, la santiaguera, era la que tenía el temperamento para hacerlo. Confió en ella. ¿Y qué canciones? Como la Lupe le hizo de famosa. Cada canción que Tite le escribía a la Lupe se convirtió en un éxito. Y le indicó, le hizo canciones pensando en su manera de decir. La relación que ellos dos establecen era una relación de mucho respeto, de amistad. Y ella supo mantener esa amistad y supo mantener ese respeto para Tite. Y por eso era que yo creo que Tite la amaba tanto, Tite la quiso mucho, de verdad. Fue una mujer que yo creo que le llegó al corazón a todo aquel que tuvo el privilegio de escucharla. Y también su vida pasional, que era muy intensa, ¿no? Y la dominaba. Donde el amor, de alguna manera, es verdad, de alguna manera uno siente que falta. La misma relación con Yoyo Trupicuba fue tempestuosa. Con boda se casó dos veces. Se casó con Yoyo y se casó allá con Willy. Yo nunca lo conocí. Esa pasión con la que ella cantaba, sobre todo los boleros, que un poco de alguna manera
sea, tú trasluces el desamor. El desamor de alguien que tiene mucho para dar, pero que recibe tan poco. Lupe tuvo dos hijos. Rainbow, la hembra que es la más chiquita, y el varón que se llama René. Yo tenía un marido de lo más lindo, de lo más chuchi, mi marido, y una casa grandísima por allá por Fort Lee, New Jersey. Sí, porque los cubanos viven en Union City. No, yo vivía con los judíos en Fort Lee, New Jersey. Oiga, yo tenía cinco mincos, cinco abrigos de pieles, largo, cortito, blanco, negro, gris, brown. Eso vale cada uno un promedio de $22,000. Yo tenía cinco mincos, Jesús. Yo tenía cinco carros juntitos a la misma vez. Tenía dos Lincoln Continental, tenía un Cadillac, tenía un Pinto y tenía un Granada. La casa mía tenía un garaje con estacionamiento para dos carros nada más, pastor, pero yo tenía cinco carros, Jesús. Pero oiga bien, mi amigo que me escucha, con todas esas cosas que yo le dije a usted que yo tenía, yo no era feliz. Ella se sentía en ese país con mucha riqueza, pero se sentía sola. Tuvo mucha abundancia en su vida de cosas materiales, pero le faltaron tantas. Ella triunfó, y como mismo triunfó, y ganó mucho dinero, de la misma manera que ganó muchas cosas, perdió muchas cosas. Se le quemó la casa dos veces, y todo se le quemó. Lupe después tuvo el problema del accidente que le hizo perder una cantidad de valores tremendo. La Lupe llegó a estar en una pobreza absoluta. Una pobreza absoluta. Yo cuando salí de Cuba, regreso aquí a Nueva York, la llamo por teléfono y entonces le digo, quiero verte. Y me dice, mi hermano, yo no quiero que tú me veas. Yo no quiero que tú me veas, yo estoy malita. Yo no quiero que tú me veas porque no vas a tener yo quiero que te quedes con el recuerdo de lo que tú conociste. Yo no quiero que me veas así. Y yo quería verla de todas maneras. Me quedé con ese dolor de no poder hablar un rato con ella. Y fui creciendo entre los maltratos, buscando siempre que alguien me amara. Entonces fue que perdí la confianza. Cambió de religión, o sea, votó los santos, votó todo. Y dijo que no creía en nada. La tristeza yo no la esperaba, porque las traiciones no me imaginaba. Son cosas que, como amiga mía, que fue como amiga de Esperancita y fue tan, tan buena gente, creo que de verdad que no se merecía ese final. Y yo cantaba y me hacía de fama, ganaba dinero, el pecado me ataba. Hay un factor suerte en la vida que tú no puedes ignorar. Y en esta carrera determina. Pero mis amigos. Es así, de cruel. Ya ni me miraba. Pero yo quería más. Tal vez otra cosa. Pero yo quería más. Rainbow García, hija de la Lupe, respiraba tranquilidad recordando los días finales de su madre. Lo que ella hizo en este mundo nunca me ha olvidado. Estaba orgulloso de ella. Muy seguro que está orgullosa de la mamá mía. Ha sido fiel, ha sido una mujer muy sincera, amiga, hermana y sinceramente esta mujer que amó al mundo, amó a los cristianos, aún aquellos que ella dejó atrás cuando dejó la vida artística. Mientras las personas siguen pasando, miles de personas. Thank you.
cuando le falta mis días algo de ti. Está necesitando este amor. Locura que no se detiene, que no se cansa de amar y que prefiere soñar a que no miente. Si se entrega para siempre, ni yo sería tu frenesí. Algo de ti está rondándome los sueños. Algo de ti está pidiendo que sea tu dueño. Locura que no se detiene, que no se cansa de amar y que prefiere soñar a que no mienten. Si se entrega para siempre, ni yo sería tu frenesí.